Bien, pues pasamos a la siguiente ponencia con el título Terapias farmacológicas combinadas para el tratamiento de la hipertensión en ratas Wistar macho, a cargo de Luis David González, Norman Ortiz y Diego Lezama. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Nosotros somos licenciados de la licenciatura de farmacia, ¿verdad? Mi compañero Norman Ortiz Rivera y yo Luis David González García. Y les vamos a presentar terapias farmacológicas combinadas para el tratamiento en hipertensión de las ratas Wistar macho. Les voy a hablar un poco de la presión arterial, que como su nombre lo indica, es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias. Esta se maneja a niveles normales de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Pero con estos niveles suben a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, se considera hipertensión. Es importante prestarle atención a esta enfermedad, ya que en el año 2021 la tasa de mortalidad subió un 29.9%. El Instituto Nacional de Salud y Nutrición reporta también que el 28.8% de mexicanos padecen hipertensión, donde el 29.7% son hombres y el 26.7% son mujeres. Esto representa que más de 30 millones de personas padecen hipertensión. Para poner los datos más simples, esto quiere decir que una de cada cuatro personas son hipertensas. Además, el 69% de hipertensos diagnosticados reciben tratamiento y de ese porcentaje, solo el 66.8% tienen la hipertensión controlada. Y bueno, para la hipertensión arterial se necesita un estímulo, tales como puede ser el elevado consumo de sal, ya sea cuestiones genéticas, la acción de la angiotensina 2, aldosterona y endotelina 1. Este estímulo hipertensivo afecta al sistema nervioso central y bueno, puede provocar un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático o en su defecto del sistema nervioso parasimpático. La vasoconstricción, dando como resultado pues el aumento de la presión arterial. Y bueno, aquí del lado derecho agregamos otro estímulo, enfocándonos ya en técnicas experimentales en ratas para el estudio de estos fármacos antihipertensivos. Es una técnica basada en el modelo de cortación aórtica. Esa técnica consiste en disminuir el diámetro de la aorta abdominal para reducir el flujo sanguíneo. Bueno, para desarrollar este modelo se realiza una pequeña incisión en el abdomen por debajo del esternón, con ayuda de unos separadores quirúrgicos, se hacen a un lado de los intestinos y tenemos que ubicar la aorta y la vena. Ya una vez ubicados, tenemos que separar la aorta de la vena. Con cuidado, tenemos que separar y por debajo de la aorta vamos a colocar una sutura de seda de 5 ceros y por encima una aguja de calibre 26. Ya una vez esto, vamos a hacer un nudo a este calibre. Vamos a hacer realizar 5 nudos. Y bueno, ya para terminar, se retira la aguja, se acomodan los intestinos y se sutura para cerrar la incisión. Debido a que la hipertensión es una enfermedad sistémica multifactorial, la que implica pues, varias vías neuroendocrinas, existe evidencia que demuestra que la mayoría de pacientes antihipertensos, hipertensos, disculpen, debe tomar al menos dos fármacos. Entonces, en este esquema de combinaciones de antihipertensivos, podemos ver las posibles combinaciones, donde en la línea verde continua son las combinaciones preferentes, la línea punteada verde son combinaciones útiles, pero tienen poca evidencia o tienen algunas excepciones. Las líneas punteadas negras son combinaciones posibles y la línea roja continua son combinaciones no recomendadas. Los fármacos que nosotros seleccionamos fue una combinación de un beta bloqueador, el cual los beta bloqueadores inhiben el efecto de la epinefrina, lo que hace que el corazón lata más despacio y con menos fuerza. El fármaco beta bloqueador que seleccionamos es nebivolol, el cual es un
fármaco beta-bloqueador cardioselectivo se une al receptor beta 1 y como efecto, como acción secundaria tiene que estimula la enzima óxido nítrico sintetasa, lo cual produce un aumento de óxido nítrico en circulación y por consecuencia una vasodilatación. Y en combinación con bloqueadores de canales de calcio, que igual inhiben el paso de calcio a las células del corazón y de los vasos sanguíneos, porque el calcio promueve la contracción. Entonces las arterias se contraen y aumentan la presión arterial. Y una segunda combinación es el mismo beta-bloqueador, el nebivolol, más el diurético, que los diuréticos actúan, producen una excreción de un 20 a un 25% de sodio y evitan la reabsorción de agua. Y bueno, aquí está nuestro diseño experimental. Para este diseño utilizamos ratas macho booster de 8 meses con un peso de entre 400 y 600 gramos. A todas las ratas se les sometió una dieta especial con un porcentaje de sal definido. La cantidad de sal en cada tanda de alimento que requería iba aumentando. Este porcentaje fue de 2, 4, 6 y 8%. Al mismo tiempo que estaban en la dieta especial, se les realizó la coartación aórtica que les mencioné hace un momento. Y bueno, seleccionamos dos lotes. El primer lote con el tratamiento del nebivolol más el amlodipino a una dosis de 1.2 y 1.8 miligramos sobre kilogramo, respectivamente. Y el lote 2 fue nebivolol más furosemida a una dosis de 1.2 miligramos y 3 miligramos sobre kilogramo, respectivamente. El tiempo que se sometieron al tratamiento fueron 2 semanas. Y bueno, en este punto observamos algunas peculiaridades y aumentamos otras 2 semanas, pero aquí reajustamos la dosis de los dos tratamientos a un tercio de la dosis, quedando como el nebivolol a 0.36 miligramos y la furosemida a 0.9 miligramos sobre kilogramo y el amlodipino a 0.54 miligramos sobre kilogramo. Y bueno, las mediciones que realizamos fue la presión arterial sistólica y diastólica. Y bueno, aquí vamos a presentarles nuestros resultados. En esta gráfica, se puede observar que en la parte de abajo tenemos las semanas. Las graficamos con los valores promedios de las presiones por semanas. En la primera semana son los valores promedios de las ratas sanas, sin ningún tipo de dieta, coartación o tratamiento. La segunda semana son las ratas ya con el tratamiento especial. La tercera semana ya están hipertensas, ya son las 2 semanas con la dieta y la coartación. La cuarta y la quinta semana son los procesos de tratamiento. Y bueno, se puede observar que en la quinta semana, pues la presión, los valores promedios de presión están muy por debajo, o sea, ya hipotensas las ratas. Por lo que decidimos en la semana 6, que se ve reflejada, el reajuste de las dosis a un tercio. En esta gráfica les presentamos la combinación farmacológica del nebivolol, que es el beta bloqueador, y la furosemida, que es el diurético. Ambos lotes, ambas combinaciones farmacológicas, siguieron el mismo procedimiento. Entonces podemos observar en la semana 1 son las presiones de las ratas sanas. La semana 2 empezamos a observar que la presión empieza a subir con la dieta. Y en la semana 3, cuando las ratas ya son hipertensas, porque la presión arterial ya es arriba de 140 milímetros de mercurio, entonces fue cuando administramos el tratamiento. El tratamiento, si podemos observar en la semana 5, estuvo a punto de llegar a una hipotensión, porque fue una dosis relativamente alta. Entonces ahí fue cuando se reajustó a un tercio y podemos ver en la semana 6 que la presión arterial se mantuvo. Y un análisis estadístico para conocer realmente si existía una diferencia significativa. Se realizó un análisis ANOVA de las presiones de las ratas sanas, las ratas ya hipertensas, con el tratamiento a la segunda semana y con el tratamiento con el ajuste a un tercio. Y bueno, aquí tenemos las dos gráficas, del lado izquierdo la presión sistólica y del lado derecho la diastólica.
En este análisis nos indica que empleando, perdón, el símbolo gato significa, bueno, queremos dar a entender que es la diferencia que existe con el grupo que estamos comparando, que es las ratas con hipertensión, ¿ya? Y bueno, este análisis nos indica que empleando un intervalo de 95% de confianza, el intervalo de confianza del 95% sí existe diferencia significativa comparada con las ratas hipertensas. Como se puede observar en ambas gráficas, los tres grupos tienen este símbolo gato. Bueno, lo que llegamos es que el amlodipino, la combinación de amlodipino y nebivolol, sí logran disminuir la presión arterial. También para el lote de combinación de nebivolol y furosemida, logramos observar que existe una diferencia significativa entre el tratamiento de 2 semanas y el tratamiento a 1/3 con las ratas hipertensas. Este análisis NOVA quiere decir que el tratamiento funcionó, que entre cada grupo es significativo el cambio, y entonces pues podríamos concluir que esto logra determinar la eficacia para reducir la hipertensión con los tratamientos de nebivolol y amlodipino y nebivolol y furosemida durante 4 semanas en rata macho Wistar con coartación aórtica. Bien, pues muchas gracias.